Marcar nuevos cimientos, y así es como ha venido año tras año la familia de Estilo. Familia Estilo es una familia que está compuesta por papá, por mamá, por dos hermanos, por dos hermanas, y que son muy trabajadores, le vienen poniendo empuje año tras año. Esta familia Isuani, que ya hace, se puede decir, un siglo, más de un siglo que viene en la Argentina, de tradición en tradición, esta costumbre de comerciantes. Y eso se fue contagiando y eso se fue transmitiendo de generación en generación. Y así pasaron los hijos, y se ven a los nietos también, y los amigos, y el resto de la familia. Los Isuani son una familia de comerciantes muy conocida y muy querida en el departamento de Río Primero. Desde el año 91 decidieron, vamos a abrir de este negocio grande, familiar, con todos los hermanos Isuani. Y dijo Julio, yo no voy a ser egoísta, pero me voy a abrir, voy a formar lo mío, le voy a dar paso a mi familia, a mi señora, a mis hijos, y así como nace Estilo. Desde el año 91, trayendo esa posibilidad a las familias y a los hogares de Río Primero de contar con electrodomésticos, de equipar el hogar, el trabajo, la oficina, la vivienda, de anhelar y de cumplir, de concretar, así como muchos hogares en Río Primero lograron y pudieron tener equipado sus viviendas. Así como Río Primero y toda la zona, empezó las ganas de llevar Estilo a otras localidades, a otros lugares. Y fue como se instaló la sucursal en Villa Santa Rosa. Y de Villa Santa Rosa dijeron, ¿y por qué no Montecristo? Dale, lo pongamos en Montecristo. Y así es como contaron con su segunda sucursal en la localidad, en la ciudad de Montecristo. Pero también surgió la idea, che, tanto que nos gusta ir a Villa Carlos Paz. Tanto que disfrutamos de los veranos, de los inviernos, de la pileta, de las sierras, de los teatros, de la gente, del turismo. ¿Por qué no poner un Estilo allá? ¿Por qué Estilo no puede expandirse cruzando la frontera del departamento? Y sí, tenés razón. Y este proyecto ambicioso, importante, es que hoy lo vamos a ver concretado aquí. A mis espaldas lo tenemos. Después de tanto trabajo, después de tanto sacrificio, después de tanto laburo, tanto voluntad y por sobre todo amor. Amor en la familia, amor en la unión, amor en seguir creciendo y amor en brindarle a los demás esta posibilidad también de acceder a electrodomésticos, a muebles, a indumentaria, a accesorios, insumos informáticos de buena calidad. Y viene de la mano de Estilo, de la familia Isuani. Por eso es un fuerte aplauso para todos ellos. A don Julio, que lo tenemos aquí. A Mirta, a Ariel, a Julio Junior, a Natalia y a Karina. Y a todos los nietos que también están aquí acompañando. Y toda esta familia, entre amigos, conocidos, clientes. Todos apoyando y siguiendo, acompañando este empuje. Quiero agradecer también entre los presentes, contamos con la participación del Intendente Municipal de Río Primero, don Carlos Gustavo Borgiatino. Acompaña también el Director Nacional del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Ingeniero Agrónomo Guillermo Ariel Crucianelli, el cura párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, Padre Mario Bernabei. Demás autoridades presentes, proveedores, clientes y amigos, es que quisimos compartir esta noche tan importante para la familia Isuani de haber concretado un Estilo más. Y qué mejor que en Villa Carlos Paz. Quiero compartir con ustedes también las salutaciones que hicieron llegar diferentes autoridades que por razones personales no pueden acompañarnos esta noche aquí, como lo es la persona de la legisladora departamental por Río Primero, Verónica Elvira Gazzoni,
de mi consideración. Me dirijo a usted a los fines de agradecerle la invitación que me hiciera llegar para participar de la inauguración de la nueva sucursal Estilo Carlos Vidia y también cliente, imagino, del local. El señor Intendente Municipal de Río Primero, don Carlos Gustavo Borges Atino, lo invitamos a que se acerque y pueda compartir unas palabras con todos los presentes aquí. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que lo ha dicho muy bien Sandra en sus palabras. Es una mezcla de sensaciones la que uno siente porque hoy me toca por casualidad ser intendente de la localidad de Río Primero, pero yo recuerdo que en el mismo barrio con que nacimos con Julio, éramos y somos amigos, fuimos juntos a la escuela mucho tiempo, y hoy nos toca ver nuestros sueños hechos realidad, que seguramente no puedo leer su corazón y el de su familia, pero puedo imaginar la inmensa alegría que implica el haber dado un gran paso, que es no solamente haber saltado de lo que es Río Primero, sino también al amigo y colega intendente de esta ciudad, de esta hermosa ciudad, Esteban Avilés, todas aquellas cosas que nos supo en su momento adoctrinar y decir, la forma en que la urbanización de esta ciudad se está llevando adelante, cómo está creciendo, y por favor háganle llegar mis extensivas felicitaciones por ser parte, un cordobés más, de esta gran ciudad turística que hoy tiene el gusto de haber de desembarcar a nuestro estilo, a nuestra familia Isuani, que por más de 50 años ha llevado honrosamente este deber de ser comerciante y de satisfacer a todos sus clientes, no solamente con lo que uno pretende, sino también con la amistad, la confianza y la devoción que debe tener un comerciante para con sus clientes. Orgulloso de que ustedes estén acá, tristes porque a lo mejor van a estar menos tiempo en Río Primero, pero la mayor de las felicitaciones, el mejor de los éxitos y siempre, como decimos, adelante, que vamos por más. Los civiles de Villa Carlos Paz agradecen a toda la familia de Estilo por brindarles el asesoramiento, el equipamiento y todo lo necesario para su colegio. Así que le agradecen y los felicitan por tan importante emprendimiento. Muy bien. Esta noche vamos a contar con el servicio Isuardi. Sí, de Río Primero, es un excelente servicio, así que les puedo asegurar que si están con un poquito de sed, con un poquito de hambre, lo van a pasar muy bien con el servicio que tenemos de gastronómico Isuardi. Vamos a continuar, en este caso vamos a pedir que también nos brinde unas palabras y además también acompañe tan importante acontecimiento, bendiciendo esta gran oportunidad, este gran emprendimiento, este gran proyecto que está realizándose. Le pedimos que se acerque aquí, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, el padre Mario Bernabé. Bueno, buenas noches a todos. Agradecerles esta invitación para invocar a Dios, invocar la bendición de Él. Queremos pedirle al Señor que bendiga esta familia, que bendiga sus sueños, sus esfuerzos, sus luchas, porque la verdad que la historia se transforma y se cambia así, cuando hay hombres y mujeres capaces de soñar, capaces de arriesgar, capaces de invertir, porque eso es lo que va transformando y construyendo la historia. Por eso a Dios le pedimos que bendiga esta familia, que la siga acompañando y no nos deje faltar en nuestra patria, en nuestro Río Primero. A quien conozco, Río Primero es muy lindo, ¿eh? Todo es en el pueblito, más que un pueblito Río Primero, ¿eh? Que siga acompañando Río Primero, a Carlos Paz, a cuantas familias también necesitamos, de familias y hombres que sueñen, apuesten
y pongan de lo suyo lo mejor, ¿no? Por eso le vamos a pedir hoy al Señor que esta bendición sea sobre ellos, sobre este lugar, sobre los que aquí van a trabajar, para que también nosotros valoremos esto, ¿no? Si hay algo que necesitamos en nuestra patria para hacerla distinta, para seguir caminando, es apostar a esto de la inversión y a la cultura del trabajo, ¿no? Por eso que el Señor dé corazones generosos, justos y honrados, para que también nos falten esos trabajos, que haga buen salario y donde la justicia social nos ayude a construir una ciudad linda, ¿no? Donde todos tengan el pan en la mesa, donde todos puedan también crecer en dignidad, ¿no? Y que también en este espacio nos falten los buenos precios, ¿no? Nos falten la buena oferta también, ¿no? Que no nos falte el fiadito ese. El aguinaldo ya casi viene gastado, este, ¿eh? Está casi ahí, así que estamos a tiempo. Así que vamos a ver que el Señor acompañe con su bendición. Lo hagamos invocándolo a Dios, que es familia, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor Jesús, que derrames tu bendición sobre este local, que en él bendigas a esta familia, quien ha apostado y ha puesto de lo mejor. Bendecía a quienes entren y salgan, a quienes aquí trabajen, que no falte la mirada en la caridad y en la justicia. Te pedimos que tu bendición nos proteja de toda acechanza del mal. Te pedimos también que tu bendición los acompañe, para que los proteja siempre dando paz, alegría en el corazón y animándonos en la esperanza, sobre todo en este tiempo de la fiesta que se aproxima. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre este local, y permanezca para siempre. Amén. Podemos continuar. Amén.